es la Acrópolis Central, es el corazón de Mirador y tiene un manejo hidráulico como no tienen idea. Estamos en una plaza, en medio está una pirámide que divide esta plaza de la del otro lado. Además, el costado de la bendita calzada tiene esos diferentes niveles como graderíos con artes aplicadas, con integración plástica. En principio, lo que hemos entendido ahora es que es un espacio sagrado en el que la familia, la nobleza efectuaba determinados rituales y esos rituales eran como abluciones, se metían en el agua, esas son piscinas. Y esa agua venía y anegaba esta plaza y la otra plaza. Entonces aquí estamos hablando en realidad de un lago artificial con una pirámide que se refleja en el lago, con espejos de agua. Entonces tenemos piscinas, tenemos cascadas, tenemos lagos, espejos de agua de un templo de este lado, ¿verdad? Que tiene imagen por este lado y por el otro lado. Bueno, haciendo la excavación de Grey, llegaron y descubrieron el primer nivel de arriba para abajo. Después bajaron un poco más y un poco más y de repente se encuentran con lo que ya se reconoce como Unakpu Ixbalanque y la cabeza de Junco Unakpu. Estamos hablando del mito que nos llega a nosotros por el Popol Vuh, pero el Popol Vuh es del posclásico, ya en la época colonial, y que los monjes españoles transcribieron de las historias que les contaban los indígenas en caracteres latinos. Pero esa historia de los héroes gemelos viene desde la época, ahora ya comprobada, del preclásico. O sea que es uno de los mitos fundacionales más antiguos que hay, y del continente americano más antiguo. Eso le dio a este espacio esa validez y se reconoce como el de artes aplicadas más importante del continente americano. ¿Verdad? Eso trabajado por arqueólogos, trabajado en por... En ese nivel se reconoce un elemento, otro elemento, como que era un sellito que se repetía. Además, hay un ave, un pájaro que está a aquel lado, un pájaro que tal vez esté comiendo algo que está en el agua. Tal vez es una garza comiéndose un pez. Eso hace una relación entre los animales del cielo y los animales que están debajo del agua. Por lo tanto, aquí hay un límite, y esta es la superficie del agua hacia arriba, y esto es bajo el agua. Si esto estuvo cubierto de agua y esto era una piscina, los mayas, la gente en general no veía esta arte, porque estaba sumergida bajo el agua. La podía ver probablemente un príncipe, una princesa, alguien de la nobleza que podía meterse a la piscina. Los elementos iconográficos que están acá tienen ciertas particularidades. Las figuras antropomórficas, como esta, y otras interpretaciones más geometrizadas, como esta. Ahí hay una diferencia entre los seres humanos reales y las creaciones mitológicas. Esas creaciones mitológicas tienen esta geometría un poco más rectangular, diríamos. Y esta ya se reconoce como un monstruo acuático, una especie de cocodrilo, que nada bajo el agua o en la superficie del agua, y tiene una serie como de flamas, como de fuego, o sea, ya es más mitológico, es como un dragón, una especie de dragón marino. Otra franja inclinada y más allá otra franja inclinada, una horizontal, y eso se interpreta como información de estrellas, como que son cosas que están colgando del cielo. No se puede reconocer eso aquí, sino que es una lectura que hacen los iconógrafos que conocen las interpretaciones de las estrellas. Pero lo que sí se puede reconocer inmediatamente es el personaje que está nadando, ¿verdad? Y que además lleva una cabeza en su cintura. Esta cabeza de la cintura tiene el chorro de sangre que le sale del cuello porque fue decapitado. ¿Eso tenía color? Esto tuvo seguramente color. Entonces eso nos remite a esa historia del Popol Vuh, a donde los héroes gemelos, los hijos, que son Junakpu e Ixbalanque, van al inframundo, en este caso bajo del agua, van al inframundo a recuperar la cabeza de su papá, porque ellos fueron invitados por los dioses del inframundo que se molestaron porque ellos estaban jugando pelota. Y reconocemos que son jugadores de pelota porque tienen este cinturón, que es a donde lo que les sirve para pegar con la cintura, ¿verdad? A la pelota. Deberían tener otras cosas como hombreras o tobilleras o muñequeras, porque no se tenían que golpear nada. Pero en este caso sí lo tiene acá. Entonces vemos la sangre, vemos la cabeza del papá. Entonces reconocemos a Junakpu, Ixbalanque, Unakpu e Ixbalanque, los dos hermanos. Hasta ahí se va traduciendo esto. Y los pájaros de ahí arriba, sobre todo este pájaro viejo, como Itzamna, en su versión
antigua, en su versión de viejo, ¿verdad? Este es el arte más antiguo del continente americano y la pieza de arte más importante que hay. Trabajadas de punta para hacer la escalinata. Entonces esta escalinata con esas dimensiones podía servir de muro de contención también de esa enorme plataforma, miren el tamaño. Pero todo eso ha sido una plataforma artificial. Todo lo que hemos estado caminando es un enorme volumen artificial.